Dentistas de la Universidad Nacional de Villa María. Ariel, muy buenas noches. Muy buenas noches, bueno, gracias por estar acá entrevistándonos en esta noche bastante fría. Bueno, Ariel, comentanos un poco cómo fue la maratón, a dónde estuvo la parte más difícil, si realmente fue complicada. Bueno, fue complicada, normalmente, como es una carrera que es de aventura, ¿no es cierto? Es una nocturna de aventura, no es como carrera de calle, pero dentro de todo bastante sencilla, ¿no? Hubo partes, las partes más difíciles fueron los senderos, donde había, eran muy trabados las partes de tierra, después lo otro, la verdad que por madera, y algunos pedazos por asfalto, por vereda en Costanera de Villa María, se hizo muy, muy rápido. Esos fueron los sectores más rápidos donde, bueno, hicimos muchos cambios de ritmo y bueno, y fue una carrera bastante, bastante dura por la altura del rival que es Claudio Joffre. Bueno, Claudio Joffre está acostumbrado a hacer carreras muy extenuantes y muy parejas con vos. Sí, la verdad que sí, todos estos años en esta carrera justamente hacemos unos duelos impresionantes, carreras muy buenas, así que bueno, hoy se me dio a mí por una buena diferencia. La anterior del Sport ya habíamos terminado juntos los dos y bueno, salió ganador él por un poquitito y el año anterior me ganó por 4 segundos y bueno, son carreras, son cosas que hoy se le da uno y mañana tal vez me gane él, así que bueno, yo estoy muy feliz porque es mi amigo del atletismo y mi compañero de la universidad, los dos la representamos, lo hacemos de la mejor manera y bueno, hoy me tocó a mí ganar, pero bueno, yo creo que vamos a seguir intentando mantener el nivel. ¿Cómo viste la organización? Bien, estuvo bastante bien cortado todo, así que bueno, es una carrera de aventura. Bueno, haciendo carrera de aventura, vos estás acostumbrado a carreras de corta, larga distancia últimamente, pero creo que acá hay que potenciar el trabajo que se realiza en la universidad y especialmente el trabajo que realiza Carola Doña. Sí, por supuesto, siempre. En cada entrevista, en cada momento de la vida, ella lo sabe que estoy eternamente agradecida porque bueno, ella es la que hace y es la que tiene la fórmula para que uno pueda rendir de la manera que rinde. Sabiendo que no todas las carreras no va a ir bien, porque a veces el cuerpo está cansado de tanto competir, pero bueno, ella es la encargada de hacer que descansemos y que lleguemos bien a las competencias. Y bueno, y más que una entrenadora, es mucho más que una entrenadora, porque bueno, hace mucho sacrificio por nosotros, tratando de acomodar su familia para poder estar con nosotros siempre. Así que bueno, eternamente agradecido a ella y a la universidad, a la gente de la universidad, a las enfermeras, a la gente que nos hacen todos los trabajos físicos en el año para que nosotros estemos bien. A toda la gente de la universidad, muy, muy agradecido. Bueno, felicitaciones. ¿Qué sigue? Ahora, bueno, esperen, vamos a ver calendario y vamos. Viene el nacional. Viene el provincial, primero el provincial, si clasificamos en el provincial de cross country, vamos a ir al nacional, como fue el año pasado, pudimos ir al nacional. Así que bueno, y ya también tenemos un nacional que clasificamos en montaña. Así que salimos tercero en Agua de Oro y clasificamos al Nacional de Famatina en La Rioja, así que si Dios quiere vamos a estar ahí con Julieta Delfino y Marcos Camino, que son los otros dos atletas de la universidad que han clasificado. Y no quiero olvidarme también de comentarle a la gente que estuve en la media maratón Adidas. Terminé mi primera experiencia, mi debut de maratón con 1 hora 15, terminé número 26 de 10.000 corredores, así que un orgullo muy, muy grande para mí como persona, como atleta, para mi entrenadora, para la universidad y para esta ciudad.